bueno, yo soy Sabiana, tengo la papelería desde hace 17 años y no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los clientes que me ayudaron a crecer y a las tres chicas que trabajan con nosotros, que son un encanto: Teresa, Dolores y Jessica. Y bueno, gracias a todos pudimos lograr lo que es hoy Papelería Diego, que empezó siendo una tienda de prensa y gominolas y ahora ya tocamos varios frentes y bueno, y nos, tenemos muchos libros, vendemos muchísimos libros, material de oficina y infinidad de cosas más. Tenemos también las novedades, todo lo que está pronto a salir, gran cantidad de colecciones infantiles con letras enlazadas para primeros lectores, para que vayan introduciéndose en el mundo de la lectura y puedan compartir sentados en el sofá de casa con papá un libro o mamá, un libro muy, muy bonito. Bueno, de por sí muchas gracias y los esperamos a navegar por nuestra página. Está todo dispuesto para que disfruten de un día del libro inolvidable, de manera distinta, pero que sea gratificante para todos. Actualmente les puedo recomendar este libro Del Paraíso, que es un libro de Juan de Val, que relata una historia dentro de una comunidad de propietarios de Madrid, en donde se ven reflejados muchos personajes actuales, o sea, futbolistas, políticos, y la verdad que es una trama entretenida, un libro totalmente divertido, ágil, dinámico y con muchos personajes que hacen que tenemos que prestar mucha atención en su lectura. La verdad que es para estos tiempos donde necesitamos evadir y pensar en cosas divertidas, es un libro muy recomendable. Bueno, yo los invito a los niños a disfrutar de Amanda Black. Está escrito por Gómez Jurado y Bárbara Montes. Es una niña que junto a su tía Paula viven en una situación un poco adversa y de la noche a la mañana se ven obligadas a pasar a vivir una vida mucho más cómoda, acompañada de mucho suspense, ya que Amanda se da cuenta de que tiene unos poderes que desconocía. Los animamos a seguir comprando libros y bueno, y a seguir apoyando al comercio local, porque la verdad que nosotros dependemos especialmente de ustedes. Y les damos las gracias a todos nuestros clientes y los esperamos encantados como siempre para ayudarlos. Nunca se olviden que la lectura es un viaje maravilloso y libre.